subiendo los pisos cada vez más y cada vez más rápido. Ni siquiera los frenó las alertas del COVID-19 ni los estados de alarma. Este hotel no lo ha parado nada. Y las compañeras que están arriba pues se han visto obligadas a tener que hacer estación directa, no violenta, pacífica, para intentar frenar las obras, ni siquiera los protocolos de seguridad que se supone que deberían tener estas obras cuando hay dos personas ajenas dentro han hecho que se frenen. Ahí siguen trabajando, corre peligro la integridad física de ellas y a nadie parece importarle. El gobierno de Canarias no da respuesta, el consejero Valbuena tampoco da respuesta, que se tiene que paralizar, pero no hace su papel de frenarla. Costas también dice que debería estar parada, que si mandó formalmente una paralización y no ha hecho caso. Y bueno, así estamos, ¿no? Como siempre, se pasa la pelota de unas a otras y finalmente pues dos compañeras las tenemos arriba sin saber muy bien en qué condiciones, cómo están. Lo que sí sabemos es que están empeñadas en que no van a bajar hasta que esto no se paralice. Hay muchas personas que hemos pasado por aquí día tras día para apoyarlas a ellas, como decía, para cuidarlas, pero también para mostrar nuestro rechazo a la construcción ilegal de este hotel. Ha habido momentos muy duros, ya los hemos denunciado. La primera noche hubieron torturas por parte de la Guardia Civil, porque esto no se le puede poner otro nombre más que el de tortura. Como ya ha salido en muchos medios, se pasaron la noche haciendo ruido, poniéndole focos, luces intermitentes. Hemos venido siguiendo la trayectoria de lucha por la protección de la Tejita durante estos últimos años y horrorizada del atentado ecológico que está cometiendo la empresa Viqueira y de su impunidad, a pesar de su ilegalidad y su moralidad, y también impotente de los daños irreversibles que se cometen en las costas canarias. También veíamos que era evidente que los movimientos ecologistas han ido agotando todas las vías, tanto populares, judiciales como mediáticas. Pero como ya sabemos, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Así que no vimos otra alternativa. Decidimos responder defendiendo nuestra tierra, que no tiene voz, pero que está pidiendo a gritos ayuda. La primera noche fue horrible porque no estábamos preparados para tanta lluvia y la Guardia Civil nos estuvo persiguiendo toda la noche, haciendo ruido, gritando, con alarmas y sirenas, alumbrándonos y no dejaban que descansáramos en absoluto. Yo les pedí que pararan, pero igual ellos seguían. Por suerte parece que les han puesto en sus sitios. Pues un poco como decía la compañera, al principio pues nerviosa, no sabíamos cómo iba a pasar todo esto, si iba a haber apoyo, la seguridad, el frío, y poco a poco pues lo hemos ido pudiendo organizar y evidentemente notar el calorcito de toda la gente en todo momento. No hemos podido acceder mucho a internet, pero lo que podemos ver en la calle, en todos los puntos donde miramos, gente levantando el puño, aplaudiéndonos. Y la verdad que eso nos da mucha, mucha, mucha energía, mucha vida y ánimo para resistir aquí lo que haga falta. Pues, en mi opinión, la obra no se ha parado por la nula intención de asumir responsabilidades y paralizar por parte de quienes realmente tienen potestad para hacerlo. Y la falta de conciencia y de cuidado hacia Canarias y nuestro medio natural, que es nuestro hogar. Se olvidan que el cemento, el dinero, el poder no se comen y no son buena herencia para futuras generaciones. No se han parado a pensarlo y por tanto no lo paran. Por supuesto, tenemos energía, fuerza y apoyo para aguantar hasta que consigamos nuestro objetivo, que es salvar la Tejita y parar el hotel.